No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente le seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocaron un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: "Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos peces." Pero, "¿qué es eso para tanta gente?" Jesús le respondió: "Díganle a la gente que se siente." En aquel lugar había mucha hierba, todos pues se sentaron allí. Y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y, después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a lo que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos. Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iba a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El milagro de la multiplicación de los panes es una prefiguración y una catequesis que el Señor realiza preparatoria para así poder ayudar a su pueblo y al mismo tiempo a sus discípulos a comprender el misterio pascual unido a la realización del misterio eucarístico, es decir, su propia entrega, su propio sacrificio, dando su cuerpo y su sangre y la consagración del pan y del vino como banquete pascual y transformado en cuerpo y sangre de él mismo un misterio de salvación, un misterio donde Jesús muestra justamente la preocupación del hambre que el hombre puede tener de la palabra de Dios, del hambre que el hombre puede tener del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Jesús se preocupó de toda esa gente que le seguía y ahí es donde vemos justamente la actuación, primero con sus discípulos y después con la gente, partiendo de que partiendo de él mismo, de su compasión, de su misericordia, que quiere satisfacer el hambre de todo. Y por eso la pregunta que él hace a, a, específicamente a Felipe, di, diciéndole, ¿y qué vamos a hacer con tanta gente? ¿Cómo le daremos de comer? Una pregunta que en el fondo tenía un valor, porque Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer, pero lo hacía para poner a prueba al discípulo, ponerlo a prueba de que de su capacidad de fe, de su capacidad de creer en él, de su capacidad de comprender que él era el pan eucarístico, el pan de vida bajado del cielo, la palabra de pan de vida bajado y que venía justamente a completar y a darle significado pleno al misterio de la encarnación unido al misterio de la redención. Allí donde vemos que Jesús actúa a través de sus discípulos, no como en el otro Evangelio donde Jesús envía a los discípulos a repartir el pan que Él bendice y que prácticamente prepara para la multiplicación, sino que Él mismo lo distribuye. Y es interesante que sobró Inclusive cantidad de pan, sino de que el hambre eucarística siempre encontrará su satisfacción y siempre sobrará para todo el mundo. Pero tenemos el otro significado, los pescados. Y es interesante que Andrés, el hermano de Pedro, es el que lo consigue, eh, porque fue el primer apóstol que siguió a Cristo después de Pedro. Eh, y, pero anticipando a Pedro, porque fue el que conoció primero a Jesús. Allí es donde vemos también en la otra parte del mensaje del significado profundo de la multiplicación de los panes es el misterio no solo de la multiplicación eucarística sino también de la iglesia distribuidora de ese pan de los apóstoles de los discípulos distribuidores de ese pan que son aquellos que justamente reciben de Jesús ese mandado. hagan esto en memoria mía. Y por eso nosotros sabemos que ese pan nunca se acaba, porque ese pan siempre estará en la misericordia de Dios, dándonos a nosotros la verdad de su presencia y la plenitud de su amor. Allí es donde comprendemos que la multiplicación de los panes no es solo la revelación de Cristo Eucarístico en el pan y en los pescados, el significado profundo del discipulado. Déjelo todo porque los haré pescadores de hombre. Allí eh, que también nosotros podemos ver cómo entender lo que Jesús hizo. Ofreció los pescados y cada quien agarraba, como decía, el texto justamente según lo que quisieran. Nosotros entendemos entonces la abundancia de la acción apostólica y lo significativo de la acción eucarística, todo unido en el misterio de la iglesia, que sigue llevando adelante la redención de Cristo. Amén.